las cuentas también en la Liga de Campeones. La victoria ante el Galatasaray era prácticamente imprescindible para que siguiera teniendo opciones de clasificarse para los cuartos de final y le derrotó por 2-0. El conjunto de Irureta se tomó el partido con bastante calma, consciente de que las oportunidades de gol irían llegando sobre la portería de Tafarel. Aunque la primera gran ocasión fue para el Galatasaray. Hagi se quedó solo ante Songo en un contragolpe y el meta camerunés desvió con acierto su lanzamiento. Al Deportivo le costó mucho trabajo llegar con claridad a la portería de Tafarel en el primer tiempo. El veterano meta brasileño no tuvo que intervenir hasta el minuto 35, en un centro chut de Víctor que desvió el larguero y en el posterior remate con escaso ángulo de Yalmiña. 5 minutos después llegó el primer gol. Tras un saque de esquina, Víctor amplió su racha goleadora al aprovechar un balón que parecía que iba a salir desviado y adelantó al Deportivo. Antes del descanso, Songo salvó de nuevo al conjunto gallego en un remate de Yardel peinando el balón. Y a los 5 minutos de la reanudación, el Galatasaray agotó todas sus opciones de lograr algo positivo en un nuevo remate de Yardel. Porque minutos más tarde, su lateral izquierdo, Vedat, fue expulsado al ver la segunda tarjeta amarilla por una entrada por detrás sobre Víctor. Frente a 10 jugadores, Javier Irureta pensó ya en el golaverás y dio entrada a Makai como segundo delantero junto a Diego Tristán. Las ocasiones de gol se sucedieron. Incluso Víctor logró batir por segunda vez la meta de Tafarel, pero el colegiado anuló el tanto al entender que empujó al defensa. La resistencia del Galatasaray duró hasta el minuto 70, en el que Hamed cometió una inocente mano sobre la línea del área y el árbitro indicó penalti. Yalmiña lo transformó en el 2-0. Pese a tener el objetivo del golaverás también cumplido, el Deportivo buscó ampliar el marcador. Pandiani entró en el terreno de juego como tercer delantero y envió el balón al poste. Aunque la ocasión más clara de lograr el 3-0 fue para Scaloni. Su remate con Tafarel ya batido fue desviado en la línea de gol por el brazo de Capone. Pese a la derrota, el Galatasaray se mantiene en cabeza del grupo con un punto de ventaja sobre el Deportivo y el Milán. En la próxima jornada, el Deportivo recibirá al Paris Saint-Germain y el Galatasaray al Milán. Creo que el arbitraje, que cada contraste medio campo, cuando el público gritaba, él inmediatamente era con... ¿cómo es? Fisco, era importante, además de ganar hoy, en el golaveraje particular con el Galatasaray, supongo que puede ser también importante, ¿no? Podemos llegar a un doble empate o a un triple empate y todo lo que fuese ganar más de 1-0, pues también era positivo, ¿no? Bueno, hemos subido el Tourmalet, hoy el Madeleine y ahora nos falta el Alpe d'Huez. Y ese ya es... eso es más difícil, ¿no? Los 3 partidos de esta semana, Barcelona, Galatasaray y Real Madrid, 2 de ellos hemos pasado bien. Con nota, ahora nos falta el del sábado, dificilísimo. Ese ya es de primera y especial. Paris Saint-Germain está prácticamente eliminado de la Liga de Campeones tras no poder pasar del empate a 1 ante el Milán. Luis Fernández planteó un partido muy ofensivo, lo que estuvo a punto de costarle un disgusto al comienzo del encuentro, cuando un remate de Serginho obligó a que se luciera el portero francés Letizia, que estuvo muy acertado a lo largo del partido. Tras unos minutos de indecisión, el Paris Saint-Germain se hizo dueño del partido y llevó mucho peligro al marco italiano, sobre todo a través de Anelka. Robert adelantó al conjunto francés en el minuto 75. El portero Abiate no pudo atajar el excelente lanzamiento de libre directo del compañero de Anelka en la delantera del conjunto parisino. La alegría y la esperanza se extendieron en el abarrotado Parque de los Príncipes. La suerte volvió a sonreír al Milán cuando en el minuto 90 José Mari de Tacconi en semifallo desvió a puerta un remate de Albertini. Fue un resultado no merecido por el conjunto italiano, que evidenció con claridad la crisis por la que está atravesando.